¿Qué tal, figuras? Estamos una vez más en Reviews en Español. Una vez más, un pedal patrocinado por musicproductive.es. Entrar en el link que os ponga después por debajo en la descripción para que podáis ver con todo lujo de detalles la información que os voy a dar al respecto. Respecto al pedal, ¿qué pedal os traigo hoy? El pedal que os traigo es Chase Bliss Audio Tone Recall. Esto es, para empezar, yo creo que nunca he visto ningún pedal con una presentación más acojonante que esta. Esto, para empezar, tío, es una caja de madera. Aquí podría haber, vamos, un reloj o yo qué sé, tío. Un pedal no te lo piensas, pero hay un pedal. Así que lo primero, lo típico como una unboxing. Lo encuentras y dices tú, anda, hasta te ponen el número. En este caso es el número 949 del mundo. De no sé cuántos habrá, pero bueno. Cierra y abre correctamente. Su función la hace bien. Viene aquí un montón de papelitos que os los enseño para que veáis de qué va el asunto. A ver qué es lo que venía aquí. Viene como una pegatina muy chula. Chase Bliss Audio. Luego te viene aquí para utilizar la configuración MIDI, que no la he usado en el vídeo porque no tengo ni idea de cómo se usa y es que no sé cómo se usa directamente. He preferido prescindir de ello para usar el pedal en sí. El pedal en sí, sus instrucciones vienen aquí. Todo muy chulo, te explica cada cosa, un poco por encima te explican de qué va el tema del pedal, luego cada configuración de cada botón y luego te viene los botoncitos que ahora os enseñaré, que tiene unos botoncitos más pequeños que son bastante interesantes. Y luego viene aquí con imágenes, configuraciones de que le podéis poner al pedal con sonidos y toda la pesca. Me ha parecido curioso el nombre de esta. Wabaluba Dub Dub. Porque esa frase es de una serie que se llama Rick y Morty de dibujos. Podéis buscarla a ver qué os parece. Y esa frase siempre le dice el Rick. Así que me ha parecido curioso que hayan puesto Wabaluba Dub Dub. Luego, ¿qué más viene? Aparte del pedal, viene otra pegatina más. Y aquí para el que esté blandito. Con una bolsita suya, especial el pedal. Y el pedal, según lo sacas, es de tambores. Este es, vaya bicho, vaya pedazo de construcción, pesa a comparación de uno normal. Es la cosa, yo creo que mejor construida que he tenido nunca en mis manos de pedal. Unos botones que son, no sé ni cómo denominarlo sin decir una barbaridad, pero son una pasada. Cada botoncito de esto parece un helicóptero, tío. Es que tiene las mismas funciones, un avión. Vamos a activar la ola de vuelo, girar los controles, pedir pista. Pues igual, los botones no hacen el clic típico. Lo ves aquí si están encendidos o no. En la muestra de los vídeos ya se verá. Y luego vienen los botoncitos estos pequeños. Cada botón de estos se supone que luego hace un efecto aparte. Fijaros, tenéis la combinación de botones aquí, más toda esta combinación de botones. Esto es como una nave espacial, pues igual en cuanto a sonidos, vamos, estratosférico. Thank you.
Lo típico, tone para el tono del cacharro, si quieres más tono o menos tono. Mix, pues la mezcla, cuánta mezcla quieres. Tiempo, más o menos tiempo de repetición, que también se configura con este otro botón para que vaya a más corcheas, semicorcheas, perdón, o corcheas. A ver, la blanca, eso es corchea con puntito, corchea, luego terceras, sextas y demás. Luego aquí vienen las configuraciones también para más delay. Se supone, así a grandes rasgos, si tú tienes esto apagado, bajado del todo, ¿vale? Estos dos aquí, solo utiliza estos cuatro, funcionaría como un delay convencional. Es la función suya. Un delay normal y lo podéis ir configurando la velocidad y la onda con este también de aquí y más o menos te podrías aclarar. La cuestión es cuando empiezas a activar este y este amigo, es cuando empiezas a hacer las marcianadas estas típicas de los vídeos que hemos podido ver en este o en los vídeos originales del pedal que hace la marca. Haces marcianadas bastante interesantes y eso, que lo tengáis en cuenta. Luego aparte, tiene este botón que si está en el centro es cuando es el uso normal. Este otro es el que hace las movidas estas que empiezan a sonar así como disonantes o en otros tonos. Que tocas algo, pipi, pipi, empieza a sonar ahí hasta que se le va la olla. Y luego este otro es como que empieza con retardo. Tú tocas y no suena, y suena al momento después. Está muy curioso que tenga también esas funciones. Luego está el tap hold, es por si quieres mantenerlo y mantiene, a lo mejor has tocado una nota, o has tocado lo que seas, lo mantienes. O lo empiezas a dar muchas veces y empieza a ir mucho más rápido. Este botón es una pasada, no lo he podido hacer en el vídeo porque no voy a pisar el pedal. Es un pedal, irónicamente, pero no lo voy a pisar. Solo puedo tocar con la mano y no puedo estar tocando al mismo tiempo que os muestro el botón este. Pero que sepáis que se puede hacer. Y el bypass, pues el bypass, si quieres cortarle o no quieres cortar. Las opciones de esto es ya, vamos, una locura, porque depende de cómo le pongas polo a otro, hace un efecto, hace más de otro. Es muy muy complejo el uso de esto. Y en el vídeo no sé si lo he ido poniendo. Bueno, claro, necesitaría una tercera cámara, cosa que no tengo, para que enfocara cuál es el efecto que está usando aquí. El único contra que le veo en general a todo el pedal, el uso de estos botones. El uso de estos botones es así. Tienes que tener o uñas largas o no sé cómo lo haces para ponerlo bien, porque es difícil. Vale, lo de las esquinas se puede activar bien, pero lo del medio, para no activar el resto, es complicado. Podría haberle hecho los botones un poco más para afuera o no sé, de alguna u otra manera. Son duros, no los vas a romper ni nada, no pasa nada. Pero quizás deberían haberlo diseñado de otra manera para que se pueda activar mejor a ellos. Luego ya sabéis, la salida, la entrada y lo del mid y toda la pesca que viene explicando y 9 voltios. Y aquí atrás la típica pegatina Chase Bliss Made in USA y las pegatinas estas que no, que es de silicona, que esto no desliza. A grandes rasgos, es un pedal no apto para bolsillos de gente corriente. No lo es. Es un pedal bastante caro. Bastante caro. No por ello quiero decir que sea lo típico, es que estás pagando y ya está. Es un pedal muy, 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 muy bueno. Es una pasada de pedal. Si tuvieras el dinero que vale, que os recuerdo que entréis en Music Productive para saber exactamente el precio, yo lo recomendaría porque es apoteósico lo que puedes hacer con este pedal. Lo malo que es que se escapa al bolsillo de muchos. Puedes comprarte ya una guitarra de gama media casi con lo que vale este pedal. Eso sería valorar si necesitas un pedal de estas características o no, pero vamos, al que le guste un delay de una calidad cojonuda más todas las opciones que te da para hacer marcianadas, es la hostia, sobre todo en limpio. Mira que en distorsión suena guay, como lo de la intro, para que veáis que tiene el delay normal, pero lo suyo es hacer marcianadas con él en limpios, y en limpios es una pasada lo bien que suena el cacharro. La presentación ya habéis visto, la presentación es espectacular. Ya te digo que no había visto nunca un pedal que te viniera con todas estas cosas así. Evidentemente has pagado la pasta, pero también he comprado guitarras, como a mi amiga la Sector, que vale un poquito más de 1.000 euros, pero bastante más de 1.000 euros, y te venía con una caja de cartón cochambrosa y no venía con estuche ni siquiera. Esto lo puedes considerar como un estuche para un pedal. Y yo creo que a grandes rasgos ya lo que hayáis escuchado en las muestras de sonido, vuestras dudas, impresiones, ya sabéis, me podéis escribir cuando os dé la gana, lo que queráis. Para más información podéis entrar a la página web oficial del constructor y entrar en la web de Music Productive para mirar el precio, porque sé que tenéis ganas de saber cuánto vale, picarones, pero tenéis que entrar porque quiero que le deis la visita a ellos. ¿A dónde? Musicproductive.es. Bien, chavales.
Nada más que en próximas veces, pues próximas veces, nos vemos aquí en el canal con más vídeos y ya sabéis, al que esté suscrito perfecto y al que no le das a suscribir, el like y quiero saber vuestros comentarios. Así que nada más, nos vemos pronto. Thank you.